Millón cuatro únicamente que me da millón cuatrocientos mil pesos que me da millón cuatro que me da cuatro que me da cuatro, menos de 4,500 pesos el kilo estoy pidiendo. Oh, millón cuatrocientos que me da millón cuatro, lindas novillas, señores, o el negocio, millón cuatro, una paleta, por favor, una paleta. Millón cuatro, veinte, que me da millón cuatro, veinte. Millón cuatrocientos tengo al cuarenta y cuatro. Loana. Millón cuatrocientos al 44 a las 2. Y millón cuatrocientos al 44, señores. A las 3. Señores, a ustedes. A todos los que nos estuvieron acompañando en el día de hoy. 39 lotes firmados, 34 lotes vendidos. Ojo, más de 750 millones transados en el día de hoy. Gracias a ustedes, señores, de todo corazón, del equipo de Subastar S.A. Muchas gracias. Y ya saben, en abril, 16 de abril, señores, tercer martes de cada mes, Subastar TV prende la pantalla. Esta semana, Tendencias te llevará al maravilloso mundo del vestuario y la moda. Aprende con la última entrega de Jeans, donde analizaremos las siluetas voluptuosas. Los hombres también podrán conocer las siluetas más propicias para su cuerpo, con una nota dedicada a los pantalones masculinos. Disfruta del desfile de Naf Naf, con el que podrás conocer lo que esta reconocida marca francesa nos trae con su colección Primavera-Verano 2012. Tendencias, lunes a viernes, 8:30 de la noche. Canal Une. Entretenimiento. En Colombia, un canal nos une. Esta semana, Tendencias te llevará al maravilloso mundo del vestuario y la moda. Aprende con la última entrega de Jeans, donde analizaremos las siluetas voluptuosas. Los hombres también podrán conocer las siluetas más propicias para su cuerpo, con una nota dedicada a los pantalones masculinos. Disfruta del desfile de Naf Naf, con el que podrás conocer lo que esta reconocida marca francesa nos trae con su colección Primavera-Verano 2012. Tendencias, lunes a viernes, 8:30 de la noche. Canal Une. Entretenimiento. Disfruta todos los lunes y viernes a las 11:30 de la mañana la mejor información deportiva en el Gran Combo del Deporte B. Entre las voces más reconocidas del fútbol, con más de 20 años de experiencia en radio, Camilo Sixto Vaquero llega al Canal Une, junto a su combo, quienes traen el análisis de la fecha futbolera, con los goles, las mejores jugadas y todos aquellos detalles que encantan a los hinchas. Canal Une. Entretenimiento. A continuación, versión beta. Sí, claro, Santi, no ve que es para uno estar informado de lo que pasa en el país. Para mí es súper importante saber lo que pasa, ¿no? Pues, ¿sí? Como, sí.
Yo me acostumbré como a leer el periódico, sobre todo los fines de semana, en mi casa. Pero para eso está Twitter, de todo y de una información actualizada, no al otro día. ¿Al otro día? Esto no es del otro día, es claro. De hoy. A ver, muéstrame dónde está el terremoto de México de hoy. La noticia de hoy, si quiero estar actualizada porque no está la noticia del terremoto de México porque fue ahorita y el periódico ya está impreso, pues prendo el radio. La raja. Que la radio. Usted trabaja en radio, la radio, no para tener la lonchera. Mentiras, pero la radio llega más tarde a todo. Pues 15 minutos después tiene la información de la radio. ¿Y entonces? Después de lo que pase. ¿Qué dijo usted? Pues ya, los tuiteros reemplacen a los periodistas. Llamemos a todas las universidades, a todos los pregrados, posgrados, maestrías, todo lo que haya en periodismo, que cancelen toda esa pendejada, que eso pues, ya para qué, que le regalen un smartphone a todo el mundo y listo. Pero en la calle sí está la información de primera mano, la fuente real, vivida, mientras que el periodista va y se pone el chaleco y se monta en su moto y va por la noticia, ya los que están ahí la vivieron, la contaron, tuvimos videos, fotos, todo ahí de primera mano. Hombre, Santi, pero entonces, ¿dónde queda el periodista, el que estudió, el que se mató 5 años, el que es apasionado por este cuento de investigar, de saber la noticia, de comunicar? Cuando ya cualquiera puede ser periodista. Sí, hay otros trabajos ahora. Si no, vean, cualquiera puede ser periodista. Míralo aquí inventando estas cosas. Pues hoy vamos a hablar en versión beta del periodismo y vamos a hablar del periodista del siglo XXI. Sí, señores, ese va a ser nuestro tema hoy para que usted se quede hasta ahora conectado con nosotros. Y estos son nuestros titulares de hoy en versión beta. Hoy en versión beta. En días en que el mundo está conectado y las buenas y malas noticias llegan por el chat, veremos. Un medio alternativo donde se busca transmitir las noticias que ocurren en el ámbito local. Visitamos a un periodista para que nos contara de qué herramientas se están valiendo hoy en día para hacer su trabajo. Y virales y recomendados para que vean cómo está el periodismo hoy en día y qué podría ser para el futuro. Además, tendremos invitado, obviamente, con el que vamos a hablar de este tema del nuevo periodismo. ¿Qué es eso, el nuevo periodismo? De eso nos vamos a dar cuenta hoy también. Vamos a ver cómo es la cosa. Y también, pues, a nuestros amigos periodistas que sintieron ahí que les tiramos un poco duro al comienzo. No, es con todo el respeto del mundo, además, porque valoramos y respetamos mucho su trabajo, empezando porque ninguno de nosotros dos es periodista. Ni exactamente. No, nosotros no podemos aquí decir nada. Exacto, muy bien. Preguntar nomás, investigar, que eso sí nos gusta a Santiago y a mí. Nos obligaron, lo actuamos. Lo hacemos muy mal, como siempre. Por lo menos yo, pues. Pero bueno. Sí, usted es una profesional. Gracias, Santi. Y la música que vamos a escuchar hoy es de Calle 13, una banda que hace mucho rato ha estado en boca de muchos periodistas. Oigan un poquito de esto que estará hoy en versión beta. ¿Qué vale la pena una canasta con frijoles? Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene.